¡Llega carta de Luisa! Cartas de Luisa Picarreta, la pequeña hija de la Divina Voluntad. Muchas eran las personas que se dirigían a la Picarreta para recibir consejo y consuelo. Sus palabras no eran retórica vacía, sino experiencia vivida a la luz del Evangelio. Fiat en la voluntad de Dios. Mi buena hija en el divino querer. Que el divino querer le proporcione la paz, querida por Jesús y también por mí. Tu carta dice claramente que no gozas de la paz. Hija mía, ¿qué es lo que estáis haciendo? La paz hace ver las cosas como son delante de Dios, no como la ven las criaturas. Y puesto que la paz nos da la vista divina, nosotros tenemos que mirar en las circunstancias, en las humillaciones, lo que Dios ve, y permaneceremos en una paz que nadie nos podrá quitar, único tesoro que podemos poseer en esta tierra de exilio. La paz es la portadora de la divina voluntad como vida en nosotros. Por lo tanto, hija mía, no os intranquilicéis jamás, son tempestades que pasan. Las criaturas hoy nos consideran y proclaman santas. Mañana nos dirán malas, demonios. Lo uno y lo otro no tienen que impresionarnos, porque tan solo Dios sabe y conoce lo que somos. Más bien, trata de ser una buena hija, de no hacer nada sin depender de la superiora, de no fiarte de nadie. Y al hablar, no digas nunca algo que no se refiera a la santidad y a la divina voluntad. De tus labios no salga nunca el nombre de nadie. Piensa que Jesús te está diciendo continuamente: hija mía, olvida todo y acuérdate tan solo de que tu Jesús quiere amor para darte amor. Si me amas, formarás cadenas de amor con las cuales me atarás y me tendrás estrechado entre tus brazos, y yo seré tu defensa, tu ayuda, tu compañía, tu vida. Por lo tanto, trata de contentar a Jesús y no perder la sencillez, no perder el tiempo. Cada pensamiento de ti mismo es un vacío que haces de amor y niegas un acto de amor a Jesús y le dejas a Jesús suspirando tu pequeño amor. Piensa en esto y procura estar muy atenta. Ahora, hija mía, mi disgusto por ti viene porque la buena madre me aseguró que el doctor había dicho que no hacía falta operación alguna. Mi disgusto era un disgusto de madre, que quería saber las condiciones de salud de su hija. Pero ahora todo está terminado. Piensa en permanecer tranquila. Agradece al Señor que no sufres tanto. Deseo que te recuperes y así podrás hacer mejor tu oficio y estar más atenta en la formación de las jóvenes, haciendo de ellas otros tantos tabernáculos en los cuales cada uno tendrá a su Jesús y les enseñarás a hacerlo crecer y hacerlo feliz. Dejándote en el divino querer como el lugar seguro para que con mayor valor y paz puedas surcar el mar. Me suscribo, la pequeña hija de la divina voluntad.